podríamos contar muchas, pero muchas actividades que cada uno de los docentes y alumnos realizamos para este cumpleaños tan esperado. Hablamos de fotos, de pintura, de noticias, de alumnos, docentes, pero no nos olvidamos de los que también hicieron nuestra escuela, la escuela con pasado y presente. Hablamos de ellos, de los libros que se encuentran en nuestra biblioteca. Biblioteca Escolar Zulma Heller, cuya inauguración se realizó un 23 de mayo de 1911, y el discurso, en esa época, estuvo a cargo de la maestra de grado y presidenta de este organismo, señorita Lucía San Martín. Los primeros textos fueron adquiridos con recursos propios, mediante la tenacidad de maestros y alumnos. En el libro de acta de inspección se indica que en 1941-1942 fue colocada una chapa de bronce en la que nuestra biblioteca pasa de ser escolar a ser popular. Durante el cincuentenario de la escuela se coloca una chapa de bronce a la entrada de la biblioteca que indica que para esa fecha la biblioteca ya funcionaba donde actualmente está. Del 20 al 27 de mayo de 1985 se realiza la semana aniversario del edificio escolar, sus 75 años. Nuestra biblioteca se encuentra en la etapa inicial de clasificación, catalogación, rotulado y carga en base de datos del programa de gestión bibliotecaria. Hoy, en el 2009, cerca de cumplir los 100 años, deseamos que nuestra escuela sea una estrella de luz que irradie los valores que enaltezcan a la patria, que disipe sombras, que sea centro de reunión en el que converjan padres, alumnos, docentes, todos con el fin de crecer como personas cultas y proyectadas en una sociedad mejor.